Queridos amigos, el estudio de los animales en la naturaleza implica una logística que en ciertas épocas del año y en ciertos lugares resulta sumamente grata. Estamos en un campamento cuya misión es hacer una película acerca del águila imperial, mejor dicho, una de las fases de la película. Para vivir aquí contamos con nuestro propio avituallamiento. Contamos con los colaboradores que constituyen el equipo. Vivimos cerca de un río cantarín y maravilloso, donde algunas mañanas sorprendemos a las nutrias. En cualquier dirección que miremos, estamos rodeados de ese fantástico bosque español, llamado por los botánicos el bosque mediterráneo. Tal vez uno de nuestros bosques mediterráneos últimos que quedan en estado, diríamos, que primigenio. Y tenemos además la gran suerte de que cada vez que nos asomamos a este telescopio mágico, podemos observar casi al alcance de la mano, aunque está a más de medio kilómetro de distancia, a un águila imperial en su nido. Tratamos ni más ni menos que de hacer un estudio profundo del águila imperial al mismo tiempo que una película de una hora, en dos capítulos, de esta prodigiosa rapaz. Vamos tomando notas de todo lo que constantemente, desde que amanece hasta que se pone el sol, vemos por nuestro telescopio. Al mismo tiempo, nuestros equipos de operadores, nuestros técnicos de sonidos, están distribuidos en escondites, en hide, para poder sorprender el nido, los vuelos, todas las actividades del águila imperial. Es el águila imperial, posiblemente, una de las especies de todo el mundo que se encuentra más cerca de la extinción. Es, sin ninguna duda, una de las criaturas más bellas que existen. Y es española, profundamente ibérica. Una raza que de todo el orbe únicamente vive en nuestros últimos bosques mediterráneos. Concretamente, en tres núcleos poblacionales. Unas pocas en la cordillera central, una población relativamente estable en las sierras de Extremadura, en algunos montes llanos, y finalmente las de la Sierra Morena y del Coto de Doñana. Unas 50-60 parejas. Es todo cuanto queda del águila imperial. Por eso, amigos míos, yo les pido que vean esta película con mucho cariño. Y yo les pido que hagan todo cuanto esté en su mano para salvar a nuestras últimas, heráldicas, hermosísimas, escasísimas águilas imperiales. En la clara mañana del mes de febrero tienen ya lugar los vuelos nupciales de las águilas imperiales. Pasan y repasan sobre el territorio en que está ubicado el nido. Macho y hembra parecen estimularse con las más fantásticas demostraciones de vuelo acrobático. Es precisamente en esta época del año cuando se puede sorprender la agilidad del águila imperial en el aire. Piensan los científicos que estos vuelos aparatosos tienen también una finalidad territorial. A
Pero la motivación de la hembra por parte de la caza nupcial que lleva a cabo el macho tiene también mucha importancia durante este primer periodo del ciclo reproductor del águila imperial. Hemos visto cómo el macho capturaba un conejo. Ahora lo transporta en las garras para entregárselo a la hembra. Esta particularidad de la parada nupcial es muy difícil de observar y mucho más difícil de filmar. Nuestras cámaras estaban apuntando al cielo cuando el macho del águila imperial entregaba su obsequio de bodas a la hembra. Llenan el cielo en estos momentos los gritos de la pareja de águilas, que tienen también una misión de marcaje acústico del territorio. Espera la hembra a que el macho la entregue su trofeo. Cae aún palpitante el conejo sobre la ladera y raudamente, cual si se tratara de un pollo que está aprendiendo a cazar, la hembra se lanza sobre él. Por esta época del año, puede contemplarse también a las águilas imperiales transportando las ramas con las que construyen o reparan los distintos nidos que ocupan alternativamente y con aparente capricho un año tras otro. Alterna el acarreo del ramaje con las comunicaciones acústicas entre el macho y la hembra. Parece que es muy importante también el mutuo estímulo para la construcción del nido. Con aparente desorden, pero con extraordinaria solidez, las águilas van entrelazando unas con otras las ramas que aportan al nido. El águila imperial de Sierra Morena está también por estas fechas entregada al trasiego de ramajes para reparar el viejo nido situado en este caso en un enorme pino piñonero. Estas plataformas, muy utilizadas, pueden llegar a tener más de 1,5 metros de diámetro, por unos 70 centímetros de altura. En cualquier caso, un nido nuevo puede tener dimensiones bastante menos importantes. Ha podido comprobarse también que los viejos nidos llegan a ser tan grandes y tan pesados que quiebran las ramas, sobre todo de los alcornoques en las que están ubicados. Por orden de preferencias, podríamos decir que las águilas imperiales sitúan sus nidos en encinas, en alcornoques, en fresnos, en eucaliptus,
en pinos silvestres y en pinos piñoneros. Se sospechaba que las águilas arrancan de las copas de los árboles las ramas que van a colocar en sus nidos. Nosotros hemos podido filmarlo. Una vez que la rama ha sido desgajada por un firme y rápido picotazo, es transportada al nido indistintamente en el pico o en las garras. La parada nupcial de las águilas imperiales, que tiene lugar sobre el bosque, la elección de los árboles más altos del bosque, las cacerías que tienen lugar en los claros del bosque, nos indican inmediatamente que esta es un águila forestal y que entre las causas de la rarefacción de la especie en la península ibérica hay que pensar sobre todo en la degradación de nuestros últimos bosques mediterráneos. Pensamos que quizá la mejor manera de conservar a nuestras águilas imperiales sea respetar los bosques donde anidan y donde cazan. Los vuelos repetidos de las águilas imperiales acarreando material al nido nos permiten a nosotros detectar perfectamente la llamativa banda blanca que ocupa el borde alar y la región escapular del ave. Es propia y característica del águila imperial ibérica. La llamada águila imperial europea tiene menos marcadas, menos fanéricas estas manchas blancas. Estas diferencias morfológicas y algunas que afectan sobre todo a los pollos han llevado al zoólogo español Miguel Delibes a determinar que posiblemente la llamada subespecie ibérica del águila imperial sea una especie. Merezca, por consiguiente, todos los honores de ser considerada como una especie propia. En este caso, sería, sin ningún género de dudas, una de las especies del mundo más amenazadas de extinción. Continúa el trabajo de las águilas imperiales, que va a ocupar todo el mes de febrero en las paradas nupciales, en los obsequios de bodas, en la reparación de los nidos y en el trasiego del material. Es precisamente cuando terminan este periodo, que podríamos considerar como prenupcial, cuando va a tener lugar la puesta de los huevos. El número de estos suele ser de 2 a 4. Y muestra por ello, al principio, tanto interés el propio macho como la hembra. En este caso, ha sido el macho quien desde su posadero ha reclamado la presencia de su consorte sobre la plataforma que alberga ya 3 huevos. Alrededor de 130 gramos en fresco es el peso de los huevos del águila imperial. En la incubación, que dura alrededor de 43 días, se turnan el macho y la hembra. Pero la misión de este parece sobre todo la caza para alimentar a su compañera. No lejos del nido donde incuba la hembra y contemplado muchas veces por su consorte, el macho se entrega a la prospección de sus presas favoritas, los conejos.
El documento nos demuestra, sin embargo, que no siempre tiene éxito el macho del águila imperial en la caza. Es más, ha podido comprobarse que al menos el 60% de los casos el ataque representa un fallo. Cuentan, sin embargo, con mucho tiempo las águilas imperiales, y mientras abunden los conejos, el porvenir de la familia estará asegurado. No cabe la menor duda, por consiguiente, que la tremenda catástrofe de los conejos en toda Europa y concretamente en la península ibérica, ocasionada por la llamada mixomatosis, ha debido representar un serio revés para el porvenir de nuestras águilas imperiales. En las zonas donde los conejos siguen abundando, como en el Coto de Doñana, este animal representa el 80%, al menos en la dieta del águila imperial. En algunas regiones de Extremadura y de Sierra Morena, donde los conejos ya no son tan abundantes, las águilas imperiales les han sustituido por liebres y por algunas aves, además de lagartos, roedores y una no despreciable cantidad de carroña. Está incubando ya el águila imperial de Sierra Morena. Con toda la delicadeza se tiende sobre los huevos. Y mientras transcurren los 43 días de su incubación, subimos nosotros hasta los paredones donde por esa época acaba de eclosionar el polluelo del águila real. Intencionadamente hemos saltado de la imperial a la real, con objeto de que los seguidores de la serie ibérica del hombre y la tierra puedan comprobar perfectamente las diferencias que existen entre ambas grandes águilas. En los polluelos pequeños, prácticamente despreciables, no podrían distinguirse. Los huevos, algo mayores los del águila real. Los individuos adultos se diferencian ya netamente. Las reales son más grandes, carecen de las manchas blancas características de las imperiales. Son aves típicas de las montañas y las colinas rocosas. Están por ello más a salvo de la destrucción gracias a lo inexpugnable de las regiones donde anidan. Tomando el sol, permanece el águila imperial en el pino piñonero de la Sierra Morena. Y el zoom de nuestra cámara nos permite a nosotros comprobar la enorme altura de este árbol que se destaca en lo que fue un bosque talado no hace demasiado tiempo. Hoy, simples manchas y el terreno erosionado por la lluvia. Pero dejamos nosotros a las águilas de las sierras centrales y de la Sierra Morena, y nos vamos al más precoz Coto de Doñana. Ya están las pajareras llenas de espátulas, de garzas y de garcillas. Ya está bulliendo este impar parque nacional en todo el continente europeo. Y como la más importante de las joyas de este parque nacional, el polluelo del águila imperial. Tiene aproximadamente 15 días. Antes no nos hemos atrevido a perturbar su desarrollo con nuestra cámara cinematográfica. Permanece poco tiempo solo el polluelo del águila imperial de Doñana. Su madre, la hembra que regenta el nido, lo visita con frecuencia. Siempre encuentra en él algún resto de presa aportada por el macho. Comprobamos nosotros que a los 15 días inician ya su aparición los cañones de las plumas rémiges en las alas del pollo del águila imperial. Comprobamos también que en el Coto de Doñana el número de pequeños que las imperiales sacan adelante suele ser ahora de uno. Sin embargo, existen zonas en Extremadura donde no son raros los tres
y hasta los 4 pollos, como ha ocurrido en un nido de Sierra Morena. El macho del águila imperial con el infalible conejo viene a enriquecer la despensa de este nido del coto de Doñana. Permanece poco tiempo en el nido, ya que encarga a la hembra del delicado trabajo de despedazar la presa y cebar al pequeño. No se irá muy lejos, sin embargo, el macho del águila imperial. Desde un posadero o atalaya, vigila el territorio y contempla a la familia. Uno de los procesos que más llama la atención a los profanos en el campo de la ornitología es la delicadeza, la ternura, el amor materno con que las grandes rapaces nutren a sus pequeños. Había una mala imagen de las aves de presa. Se las había identificado con la agresividad, con la violencia, con la altanería. Se descubre en sus nidos que son tan tiernas y tan maternales como puedan serlo cualquiera otra de las criaturas de la fauna ibérica. No podrían las águilas sacar al mundo a pequeños tan delicados como los suyos, recién salidos de los huevos, si no hicieran gala de una extraordinaria delicadeza en el proceso de su alimentación. Mientras el pequeño del águila imperial de uno de los nidos de Doñana trata de engullir toda la cabeza del conejo aportado por su padre, maniobra que evidentemente no podrá llevar a cabo, mientras su madre va despedazando más menudos trozos de la presa que tiene entre las garras, nosotros les llamamos la atención respecto a una pequeña lesión que este polluelo tiene en torno al ojo. Es bastante frecuente en las águilas imperiales del coto de Doñana. Pensamos que está producida por un ácaro que se alberga bajo los epitelios cefálicos de las águilas. Más adelante, y cuando contemplemos otra familia de águilas de Doñana, podremos comprobar que es realmente frecuente esta parasitosis de las águilas de nuestro parque nacional. Suelen estar bien surtidos de presas los nidos de las águilas imperiales. Durante los 2 meses aproximadamente que dura el desarrollo de los pequeños, hay días en que los padres aportan al nido hasta 7 presas. Este es el máximo número de aportes alimentarios que ha podido constatarse. Hay otros días, sin embargo, en que no cazan nada. La media de presas a lo largo del tiempo que estuvimos filmando y observando a las imperiales de las 3 regiones citadas era de 2 a 3 por día. Resulta evidente que las águilas imperiales, aparte de ser aves hermosísimas, contribuyen a la selección natural de aquellas comunidades sobre las que actúan. No es necesario recordar aquí, una vez más, mientras el polluelo de 15 días se pone de pie y camina, quizá por primera vez, que estas son joyas que deben ser protegidas por encima de cualquier interés. Pero el futuro de las águilas imperiales españolas, las particularidades de la crianza de los pequeños, el crítico momento de su emancipación, van a ser precisamente los temas del segundo capítulo que dedicamos al águila imperial dentro de la serie ibérica del hombre y la tierra. Durante el primer capítulo de la monografía que dedicamos al águila imperial, veíamos los asombrosos vuelos de la parada nupcial.
la captura de las presas que realiza el macho para la hembra. La construcción del nido. Asistíamos también a la incubación. Finalmente, comprobábamos el amor con que el águila imperial del coto de Doñana saca adelante a su pequeño. De la cordillera central, del coto de Doñana y de Sierra Morena, donde hemos estudiado la primera parte de la biología reproductora del águila imperial, nos vamos nosotros a Extremadura. Sin duda, el auténtico baluarte del águila imperial español. Aquí nos encontramos un solo polluelo en el nido. Tiene algo más de 3 semanas. Es capaz ya de comer solo. Las plumas leonadas que caracterizan a las jóvenes águilas imperiales irán cubriendo su cuerpo lentamente hasta los 80 días de permanencia en el nido. Los bosques mediterráneos extremeños, tanto los más puros en las sierras y en las partes altas, como aquellos otros adehesados y trabajados por el hombre en las partes inferiores, constituyen un ecosistema privilegiado. En ellos podemos encontrar otras especies también en peligro de extinción, como el buitre negro. Desde la dominante atalaya que constituye el nido, el polluelo del águila imperial podrá contemplar a los vecinos que comparten el hábitat boscoso. Los jabalíes y otros ungulados han sido quizás responsables de que muchos monteros hayan conservado las manchas con rigor en las cuales encontramos a las águilas imperiales, a los buitres negros y también a las cigüeñas negras, otra joya de nuestra fauna ornítica. En las zonas inferiores del bosque extremeño nos encontramos con las clásicas dehesas, donde prosperaba el ganado de cerda en la montanera. Son auténticos paraísos para la fauna. Hoy se están desmontando muchas de esas. Se están transformando en cultivos cerealistas y algunas en regadíos. Creemos que con esta acción se comete uno de los trastornos ecológicos de mayor alcance que hayan tenido lugar en la península ibérica. El polluelo del águila imperial picotea en solitario los restos de la comida que han aportado sus progenitores. Poco, evidentemente, tienen que temer los ciervos de las águilas altaneras. Sus presas más frecuentes son precisamente los conejos, que en estos días de la primavera, a primeros de junio, eclosionan en todas las madrigueras y llenan los campos. También penetran en las dehesas, procedentes de las tierras más abiertas, las singulares avutardas, que raramente constituyen una presa de las águilas. A partir de las 3 semanas de edad, pasan ya mucho tiempo solos los pollos del águila imperial en el nido. No obstante, son vigilados por sus padres desde el aire. Identifican perfectamente los polluelos a sus progenitores desde lejos y le reciben con las llamadas infantiles. Acaba de llegar el precioso macho del águila imperial extremeña al nido. Tenemos la oportunidad de compararle con la hembra. Aquella es mayor, medio kilo más de peso, de formas más robustas y masivas. El macho es mucho más armonioso, de formas más perfectas, seguramente mejor dotado para la caza
de piezas menudas, ya que durante todo el periodo de la cría es el macho quien abastece, no solamente al polluelo, sino también a la hembra. La hembra es más propensa a despedazar la comida para colocarla en el pico del polluelo. El macho, en este caso, se limita a montar la guardia mientras el pollo se alimenta. Palpita, mientras tanto, la vida en los alrededores del nido del águila imperial. Durante la crianza de los polluelos, las águilas imperiales unas veces dejan que estos se alimenten solos y otras despedazan la comida para introducírsela en el pico. El ejercicio que hacen los polluelos mientras se alimentan desarrolla grandemente los músculos dorsales y los de las extremidades, importantísimos para cuando puedan surcar los cielos y cazar por sí mismos. Las altas plataformas de los nidos de las águilas imperiales, si bien son extraordinariamente seguras para los polluelos, están sin embargo sometidas a la acción de todos los elementos meteorológicos. El frío, el viento, el calor o la tormenta se abaten implacablemente sobre los nidos del águila imperial. Cuando los polluelos son muy jóvenes, raramente les abandonan sus madres precisamente para ayudarles en la termorregulación. Cuando van cubriéndose de plumas y están revestidos además por el tupido y segundo plumón, se permiten dejarles largas horas en soledad, como si trataran de que se fortalecieran para resistir los elementos. Pero en pleno verano son frecuentes las tormentas en los montes españoles. No por ello dejan de cazar las águilas imperiales que en esa época han de alimentar sucesivamente a sus pequeños. Pero mientras el águila permanece lejos, entretenida en su acción depredadora, se ha desencadenado la tormenta. El aguacero está empapando el plumón del polluelo. El descenso de la temperatura corporal podría conducirle, evidentemente, a la muerte. Es el momento en el que actúan los pequeños ladrones del bosque, más temibles quizá de los depredadores alados. Es el momento en el que todos los peligros, desde el rayo a la muerte por enfriamiento, se ciernen sobre el aguilucho. Tan pronto como el águila imperial llega al nido, con el plumaje tan empapado, tan lastrado por el peso del agua, que no nos explicamos cómo ha podido cubrir tan larga distancia, se dispone a proteger al polluelo.
mientras el aguacero se desploma sobre los robles, las encinas, los alcornoques y los quejigos del bosque mediterráneo, el águila imperial está librando del agua y calentando al aguilucho. Así, comprobamos nosotros cómo en las altas plataformas de sus nidos, los polluelos de las águilas no vienen a perecer de frío o de calor, porque sus madres no solamente les cubren cuando llueve o en el frío de la noche, sino también en el tórrido calor de mediodía en el mes de junio. Continúa entre tanto el alcaudón despedazando a su presa. Y la granjilla, que es un córvido merodeador, al abrigo de la lluvia en el sotobosque, espera que el pequeño depredador alado acabe con su trabajo. Encontramos nosotros aquí uno de los grandes contrastes de la naturaleza, el amor maternal del águila imperial. Y como contrapunto, la ferocidad del alcaudón, que sin duda está tratando también de despedazar al ratón para alimentar a los polluelos que a su vez, calentados por la hembra, le esperan en el no lejano nido. Mientras dure el aguacero, el águila permanecerá sobre el polluelo. Recibirá sobre sus alas y sus espaldas toda la fuerza de la lluvia, incluso del pedrisco, cuando se desencadenan este tipo de tormentas. E infatigablemente, el pequeño cazador irá también preparando la comida para sacar adelante a sus pequeños. Pero en el verano los aguaceros no son largos. Tan pronto como cesa de llover, el águila sabe que debe dejar a su polluelo para que se seque y tome el sol. Tanto es así que incluso abandonará la plataforma del nido. Y todos los componentes de este pequeño drama que ha transcurrido en las inmediaciones del nido del águila irán dando por terminadas sus funciones. El alcaudón ha conseguido finalmente arrancar la cabeza del ratón para transportarla al nido. Y la granjilla considera también que ha llegado su momento para alimentarse con la mayor parte de su presa, que ingenuamente ha dejado el alcaudón al alcance de su pico. Pasado el diluvio, el águila imperial, como la paloma del arca de Noé, retorna al nido, si no con un ramo de olivo, sí con una fresca rama de encina que contribuirá a cubrir la plataforma. Pero, seco ya el polluelo, vuelta la buena temperatura y las condiciones meteorológicas adecuadas, el águila tiene que cazar. Es necesario ahora reponer las calorías perdidas por el aguilucho mediante el aporte de una presa adecuada. Mientras el águila imperial recorre su amplio feudo de más de 10 kilómetros de diámetro en muchos casos, volvemos nosotros a la dehesa. Comprobamos que la tormenta de verano, si bien ha puesto en peligro al aguilucho, ha contribuido también a reverdecer los campos, donde se nutrirán sus presas. Han crecido los cervatillos
y las ciervas les conducen ya hacia el monte más espeso. Han pasado otras 3 semanas y nos encontramos ya con que el aguilucho está bastante cubierto de plumaje. De los 80 días que los polluelos del águila imperial permanecen en el nido, los 15 últimos prácticamente les emplean en terminar su plumaje y en ejercitar sus alas mediante una serie de ejercicios. Llega ahora el águila imperial con una liebre, presa relativamente frecuente en Extremadura en los nidos que hemos analizado. Este cambio en la dieta alimentaria se debe fundamentalmente a la mixomatosis que ha arrasado la población de conejos. En el Coto de Doñana, por ejemplo, donde los conejos aún abundan, pese a la epidemia, constituyen el 80% de las presas de las águilas imperiales. En Extremadura apenas se llegan al 45%. Pero entretanto, aparece un nuevo personaje en las inmediaciones del nido del águila imperial extremeña. Se trata del lince. Difícilmente podría encontrarse un carnívoro tan bello y, por desgracia, tan escaso. No dejará de merodear el lince en torno al nido del águila imperial. Y es lo suficientemente fuerte el gran gato como para poner en peligro a la rapaz si fuera capaz de trepar hasta el alto nido. Quizá por esta razón no deja de observar el águila imperial al carnívoro. Intenta el lince encaramarse en un árbol cercano al que soporta el nido de las águilas. Pero la hembra ya ha descubierto en el cielo a su consorte que viene a prestarle ayuda en tan difícil trance. ¿Qué busca realmente el lince en los alrededores del nido del águila imperial? ¿Será capaz de enfrentarse con las dos grandes rapaces para arrebatarlas el polluelo? La actitud de la madre, que parece que se dispone a alimentar a su pequeño, viene a poner una nota de tranquilidad en este momento. Realmente, amigos míos, el águila sabe muy bien que el viejo lince lo único que busca son los restos de comida que, caídos del nido, se quedan atrapados en las horquillas y en las ramas bajas de los árboles. Ha sido un momento de peligro solamente para los telespectadores, solamente para quienes somos ajenos al intrincado mundo de la naturaleza. Porque el águila y el lince pueden llevar decenios conviviendo sin que el uno resulte peligroso para la otra. En cualquier caso, el macho monta la guardia desde el aire por lo que pudiera ocurrir. Tranquilizada por la presencia de su poderoso consorte, el águila imperial continúa cebando a su polluelo. Y el gato merodeador busca en las ramas y en las horquillas los restos de los conejos y de las presas que hayan podido caer del nido del águila. Hasta que el macho
que desciende en un picado poderoso, aconseja al lince que abandone su territorio. No muestra, sin embargo, mucho miedo el lince al águila imperial. Se retira sin perder la faz. Sabe que es más poderoso depredador que el águila. Sabe que, excepto el lobo, ningún carnívoro podría competir con él en los predios del bosque mediterráneo. Los aguiluchos imperiales, entre el mes y los 2 meses de edad, consumen una gran cantidad de comida. En ese tiempo se cubren prácticamente de todo el plumaje que les va a permitir después surcar los aires. Durante las cebas repetidas que tienen lugar en esa época, hemos constatado el aporte a los nidos no solamente de conejos y de liebres, sino también de distintas aves, de lagartos, de algunos batracios, de ratas y de ratones. Pero nos vamos nosotros ahora al Coto de Doñana. Algo más adelantado, el polluelo está ya muy próximo al día en que abandonará el nido. También en el Coto de Doñana comprobamos que es único el ocupante del nido. Algunas águilas imperiales españolas siguen aún sacando adelante 4 polluelos, otras 3. Pero lo cierto es que en términos generales ha disminuido el estatus poblacional. Lo más frecuente hoy día, y particularmente en el Coto de Doñana, es el aguilucho único. ¿Causas? Una contaminación con DDT en el ecosistema, la disminución de los conejos, sus presas naturales más fáciles. Aún no ha podido comprobarse exactamente, pero sabemos que la reproducción de las águilas imperiales españolas ha sufrido un gran descenso en la última década. Entretanto, el polluelo extremeño está ya perfectamente cubierto de plumaje. Son los primeros días del verano. El venado está terminando el crecimiento de su cuerna. Y por estas fechas, cuando los polluelos están ya próximos a abandonar el nido, sus progenitores dan acrobáticas pasadas sobre los nidos como para incitarles a emprender el vuelo. Observan con todo detenimiento los aguiluchos el vuelo de sus padres. Y estos parecen recrearse mostrándoles las exquisitas técnicas del vuelo a vela o en picado. Las alas, aún tiernas, comienzan a desplegarse en un entrenamiento que durará al menos 20 días. Nuestras cámaras, al mismo tiempo que los ojos del aguilucho imperial, han captado estas asombrosas imágenes de la maestría en el vuelo de estas reinas de las aves ibéricas. Y nuestras cámaras, sintetizando en unos segundos lo que ha tardado en ocurrir 20 días, han ido recogiendo las distintas fases del entrenamiento de los aguiluchos imperiales. Saltamos nosotros intencionadamente del nido de Extremadura al nido de Doñana. Del aguilucho de la serranía al aguilucho de la marisma. Ambos ejercitan sus alas prácticamente al mismo tiempo.
En los primeros días del otoño se dispersan las jóvenes águilas imperiales por los bosques del centro y del sur de la península ibérica. Durante 5 años realizarán 4 mudas consecutivas del plumaje e irán ejercitándose en las complejas técnicas de la caza. Desde el picado formidable, comparable al del halcón peregrino que las permite capturar distintas especies de aves, hasta el vuelo rasante al ojeo de conejos encamados. Asusta el águila imperial al conejo que permanecía a favor del matojo. Y levantada la presa, como lo haría un cazador humano, se dispone a abatirla. A los 5 años de edad, amigos míos, las águilas imperiales españolas, cambiado el claro plumaje leonado por el oscuro de las adultas, se encuentran en condiciones de ocupar un territorio y reproducirse. 50 o 60 parejas es todo cuanto queda de nuestro poderoso depredador alado. Desde aquí, con esta última secuencia de caza, hacemos un llamamiento a todos los españoles. Hagamos cuanto esté en nuestras manos para evitar la pérdida de este tesoro. Sus peores enemigos son la degradación de los bosques donde anidan, los venenos que se expanden por nuestros campos, los enemigos que las capturan o las dan muerte. Si las águilas imperiales desaparecieran de los cielos españoles, estos habrían perdido lo más genuino y lo más representativo de su fauna.